Muy buenos días, señores estudiantes. Espero que hayan amanecido bien. Estamos con la hora de tutorización el día martes 19, esperando pues que todo les vaya bien en este día. Debo de comentarles que el día de ayer, yo me imagino que todos tuvieron problemas con el día del examen, porque la plataforma estaba caída. Les debo de comunicar que ese examen tendrá que ser tomado al siguiente día que ustedes tienen clases con el mismo docente. Si tenían matemáticas, si tienen matemáticas el miércoles, qué sé yo, hoy, entonces tienen que dar hoy el examen de matemáticas. El docente tendrá que estar en comunicación con ustedes si tienen hoy a matemáticas o cualquier otra asignatura. Las asignaturas que no se pudieron dar el día de ayer, el profesor tiene que estar atento a tomarles el examen el día de hoy, ¿sí? Bien, solamente inglés es lo que se ha postergado. Espero pues que sea un día maravilloso, que salgan bien en ese examen de matemáticas, creo que tienen hoy, y que en realidad pues la forma como se está elaborando los exámenes, ustedes luego me lo comenten. Como directora de la carrera tengo que conocer si hay alguna novedad con mucha anticipación antes de que sea demasiado tarde. Recuerde que en esta misma semana tienen que los profesores ya ponerle las asistencias, ponerle cuáles son sus notas con el proceso que ustedes se presentan, 60-40, son 6 puntos el proceso y 4 puntos es el examen, ¿verdad? Entonces son 60-40, son 100, ¿verdad? O 10. También debo de comentarles que ustedes como están en primer año, pues tienen siempre muchas preguntas que realizar. La asistencia se toma con el trabajo que ustedes estén presentando, que les mande, les envíe el profesor. Esas son las asistencias que son tomadas en cuenta. Si el profesor se pone a tomar la lista el mismo día, esa asistencia puede ser válida en parte, pero no puede ser válida en parte, porque de acuerdo a las tareas tienen que ellos ponerle la asistencia. Miren que por asistencia también se pueden quedar de año. Así que de una vez ustedes aprovechen viendo que sus asistencias estén bien, que por lo menos tengan 70 como base para poder mantener ese proceso de que por asistencia no se vayan a quedar. Muchos estudiantes a veces tienen 9 en el examen, 9 en promedio y de pronto se están quedando por asistencia. De una vez resuelvan si han estado enfermos, conversen con sus maestros, envíen los documentos de verificación, hablen con anticipación porque luego va a ser demasiado tarde. Así yo quiera como directora ordenar al maestro, él no tiene en ningún momento la razón de obedecerme porque siempre nos guiamos por las normas y reglas que mantiene la educación en línea y esto viene desde el vicerrectorado. Así que de una vez ustedes comiencen a conversar con sus maestros, tengan mucha confianza con ellos y comuníquenle el proceso, el problema que han tenido. Todos tenemos problemas con conectividad muchas veces, pero tiene que mandar evidencias. No solamente no me pude conectar porque se me fue la luz, pero algo de evidencia tiene que tener, ¿verdad? Entonces es importante eso. A veces la justificación de que no pude entregar el examen, el trabajo autónomo en el tiempo que me dijo el profesor, eso no es ninguna justificación, porque el profesor nunca les manda el trabajo autónomo de un día para otro. Siempre se los envía con una semana de anticipación, con unos 4 días, qué sé yo, y les pone un día y un horario donde ustedes tienen que ya enviar el trabajo. Es decir, que por eso ustedes tienen horas de autónomos, horas autónomas, que significa que ustedes están trabajando solos durante todo ese tiempo que no están con acompañamiento con el profesor. Así que no va a tener ninguna excusa en ningún momento de que yo no le pude presentar el trabajo de autónomo al profesor porque no tenía energía eléctrica ese día, porque el profesor dijo que lo entreguen el día sábado. Pero ustedes podían haberlo entregado desde antes, pero no tienen que esperar el mismo sábado para poder enviárselo, donde ya después van a tener problemas. Bien, chicos, dije que hoy les iba a socializar sus notas. Quiero que ustedes sean bastante comprensibles con lo que les he hecho. He tratado de esas lecciones escritas que ustedes, la mayoría, se cayeron,
he tratado de ponerles un puntaje de acuerdo a las actuaciones en clase. Recuerden que yo les dije que eso les va a ayudar a mejorar el proceso de la lección escrita. Entonces, hemos hecho una sola evaluación, la tutorización con la lección escrita y el trabajo de autónomo, que es aparte. Esto lo hemos sumado uno con otro y luego lo hemos dividido para dos, que después se los voy a proyectar. En este momento quiero tomarles la foto de inicio de la clase. Por favor, enciendan todas sus cámaras, no me pongan fotos, por favor. Todavía siguen entrando estudiantes con un solo apellido. Mantilla no entra con los dos apellidos. Heredia no entra con los dos apellidos. Y yo ahí sí voy a ser muy estricta. Si ustedes no tienen los dos apellidos, así no ingresan con los dos apellidos, no los voy a dejar entrar, los dejo en la sala de espera. Por favor, ya se les viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero ustedes no hacen caso. Entonces, tenemos que nosotros regirnos bajo las normas y las leyes de una institución. Y si le digo los dos apellidos, debe de entrar con los dos apellidos, porque muchas veces tienen los mismos apellidos y con solo un apellido no puedo encontrarlos en la lista. Y otros se ponen el segundo nombre. Pónganse el nombre con que ustedes están matriculados. Si se llama Anacleta Tiburcia, póngale Anacleta. Pues no se ponga Tiburcia porque le gusta más. Entonces, por favor, pónganse su primer nombre. ¿Por qué tienen la mala costumbre de ponerse su segundo nombre? Por favor, ustedes tienen que ponerse siempre su primer nombre y sus dos apellidos, que nunca deben fallar. A ver, Molina, estoy esperando, estoy hablando con el fin de que ustedes prendan sus cámaras para poderles tomar la foto. Lo mismo, Doménica, le veo es ahí solamente, ahora sí te veo, Doménica. ¿Ves que te ves guapísima? Porque justo no quieres salir en pantalla. Doménica, Pérez, no te veo bien la cara, y esa cámara debe de estar muy clara, porque el día del examen debe de estar más clarita que ahora. Ahora no te veo casi la cara, parece que te falta un poquito de luz. Me disculpo, me voy a cambiar de dispositivo ya. Ya, ok, listo. Entonces, ustedes tienen que mismo observarse, que si se les ve bien, si se les ve más clara, qué sé yo. Ok, listo. A ver, árbitro. Bien, listo. A ver, pongan sus caritas al frente de la cámara. Eso, sonriente como Chilán. Muy bien. Dos, tres. Ahora. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a proyectarle. Te voy a proyectarle uno a uno. O sea, la plantilla, cómo se ha ido sumando todo esto. Y ustedes se van a dar cuenta desde su misma plataforma cuántos puntos se ha ganado por haber participado dentro de las horas clase, en donde la participación es muy valiosa, y eso les ha mejorado en realidad su trabajo de la lección escrita, que muchos sacaron muy bajo y les ha mejorado el puntaje. Otros ya no se les pudo mejorar más porque no han actuado mucho en clase. Entonces, ahí yo les voy a proyectar ya la pantalla, en donde ustedes van a ver todas sus calificaciones. Ahí estamos, vamos a mover un poquito con árbitro, vamos por primero con árbitro. Y ustedes se van a dar cuenta, ahí están sus notas, ahí está la lección escrita, quiero que tomen en cuenta. Entonces, ¿cuánto tienen su plataforma? Y ustedes se van a dar cuenta cuántos puntos se le aumentaron por haber hecho una actuación en clase. Entonces, por esto le quiero dar de lección que es importante que ustedes actúen en clase, porque eso les va a ayudar a mejorar el puntaje. Y no solamente he puesto un punto, he puesto dos puntos, he puesto los tres puntos máximos por la actuación en clase. Y eso les ha favorecido a muchísimos que sacaron una nota bastante baja. Bien, entonces eso, ella ahora tiene 9, que se puede dar en su plataforma cuánto sacó. Y luego tenemos ya la calificación de sus trabajos, ¿no? Los celestes son los trabajos autónomos. Los rojos son los trabajos de tutorización que ustedes han ido realizando poco a poco, día a día, cuando hemos tenido clases, e incluso tomado en cuenta con la lección escrita. Bien, entonces aquí ustedes van a ver ya la nota, cuánto les va en el promedio sobre 6. Entonces vamos a seguir pasándole. Tenemos para árbitro. Vamos a coger ejemplo como árbitro, ¿verdad? Para que luego ustedes comiencen a ver en la plataforma que ya está todo. Y cualquier novedad me avisa. Entonces vamos a pasar un poquito más para verle a árbitro cómo se le ha sumado.
Quiero decirle, Cárdenas está ya, Cruz Cárdenas ya se retiró, ¿no? Bien, ya ustedes están viendo, todo lo rojo es trabajo de tutorización y los celestes son trabajos autónomos. Vamos a seguir pasando con la misma para darles el resultado final. Con árbitro mismo vamos a seguir pasando. Recuerda que es una matriz bastante grande. Bien, entonces aquí tenemos el promedio del trabajo autónomo, ¿verdad? Y tenemos el promedio del trabajo de tutorización. A los dos se los ha sumado, ¿verdad? Estamos trabajando sobre 10, se los ha sumado para dividirlo para 2 y le va a salir un promedio. Vamos a ver el promedio de árbitro, donde luego después cada uno va a entrar en su plataforma y se va a dar cuenta. Vamos a pasarle un poquito más. Árbitro mismo. Bien, entonces aquí tenemos que árbitro tiene promedio del primer parcial 8.8 de lo que es sobre 6. Luego, esto de aquí se lo tomará en cuenta cuánto tiene sobre 6. Estoy seguro que si tiene 8.8 como promedio sobre 10, si nosotros hacemos la regla de 3, esto de aquí les va a dar un promedio aproximadamente de 5 sobre 6, ¿no? Aproximadamente, que luego después se los voy a poner. Bien, entonces yo quisiera que cada uno de ustedes revise la plataforma y dígame si está, si tiene algún inconveniente en alguno de ellos. Entonces vamos a tener unos minutos para que cada uno vea en su plataforma y se va a ir dando cuenta cuánto tiene, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Avilés que tiene 8.32, tiene a Sansa, tiene 8.69, tenemos aquí a Cabrera que tiene 9.73 y así sucesivamente. Vamos a ustedes van a ir viendo cuánto tienen de promedio. Y cualquier novedad, por favor, comuníquenos. ¿Ok? Listo. Abran su plataforma, que ahora sí está bien, está libre. Y tenemos tiempo para poder revisar. Cada uno va a revisar su promedio y cualquier novedad me comunica. ¿Sí? Están todas las notas Miss, ahí. yo Recuerden. tengo una novedad. A ver, un ratito. Recuerden que los celestes son los trabajos autónomos y los rojos son los trabajos de tutorización que deben de estar. Ya están calificados. A ver, dígame, Jacome. Miss, lo que pasa es que yo le dije desde la otra vez que yo tengo un trabajo de tutorización que yo tengo cero y yo le expliqué por qué era, porque yo presenté a Sí lo pequeño, por eso me puse. pero sí lo entregó. Sí, está ahí el trabajo y usted me dijo que yo le expliqué que la plataforma mía fallaba y me pasaba eso en la que todas el primer bueno, las 2 primeras semanas de clases. Entonces yo le dije que por favor o sea, me cambiara nota porque yo presenté a tiempo y estaba bien, pues, y así siempre presento. Entonces quería ver si me puede ayudar porque tengo cero, cero. A ver, déjenme ir anotando las novedades y sigan revisando por Jacome, ¿verdad? Jacome. Sí, Miss. ¿Qué fecha es? ¿Con qué fecha es Jacome? Es el 1 de diciembre, es el Ya. trabajo de tutorización. Ya. Ok. Se lo voy ya mismo a revisar. A ver, otra novedad, por favor, de alguien que quiera comunicarse. Licenciada, ¿en qué parte veo mi nota? Ahí mismo lo va a encontrar en el proceso de. A ver, espérense. Déjenme buscar. Porque ahí tienen que. Ahí van a ver ustedes en la plataforma mismo, ya les voy a poner más claro porque parece que ayer cuando se ingresó no ha ingresado bien. Ya se les va a subir el documento para que ustedes puedan observar. Ya, un ratito, vamos a trabajarlo ahí.
Ustedes van a ver toda esa matriz y ustedes van viendo su nota ahí, ¿ya? Profe, buenos días. Con respecto sí, buenos a la días. Asistencia, ¿va a revisar sí. bien eso? Ay, yeah. No, no. No, lo de asistencia, no se preocupen si ustedes ven que tienen falta en, al no entrar por el CIU. Yo evalúo de acuerdo a los trabajos que ustedes hayan presentado. Ay, ay, ay. Es que era mi duda porque tengo, me sale, o sea, me refleja que tengo dos faltas, entonces es por eso. No. Si no ha presentado trabajo de tutorización, ahí sí les puede reflejar falta. Porque yo siempre los trabajos de tutorización no se los hago en el momento, sino que ustedes lo presentan después de no sé cuántas horas, que yo le doy todavía plazo. Ah, no, es eso sí, si, tengo todo. Si ya no lo presentó a esa hora, entonces tiene falta, ¿no? Así haya, si llega atrasado, ya tiene falta. Buenos días. Buenos días, Luis. Sí, díganme. Hay una, en díganme. La plataforma sale lección escrita 8 de enero. ¿Ya? Creo que no sé si mis compañeros pueden revisar eso, pero sale 8 de enero y nunca fue habilitada. Pero sale que ahí está publicada. 8 de enero sale una lección escrita. Sí, pero ustedes ya dieron su lección escrita. Es que mi dieron su lección escrita. Les tomó a las personas que no. Sí, que pero no así, así es. Sí, pero sí le tomé, sí la dio. Sí. Dio unas alumnas entraron a esa lección. Si ya no entró alguien que no entró, ya no es culpa, porque yo les dije que yo incluso les mandé en el WhatsApp. En el WhatsApp les mandé clarito que en realidad la lección se las voy a tomar en otra ocasión. Y les mandé en el WhatsApp y ahí les abrí la plataforma en la fecha. Ya no entró, ya no es mi problema, porque por eso ustedes tenemos un documento o un WhatsApp en donde nosotros nos estamos siempre comunicando cualquier novedad. Ya si no está en el WhatsApp, lo siento, porque por eso nosotros hicimos ese WhatsApp. Por eso se formó el WhatsApp con ustedes, para que ustedes estén constantemente viendo qué novedad hay en el WhatsApp, porque es más rápido que mandarle en el correo. Porque ustedes, como siempre están monitoreando su teléfono, entonces ahí yo les puse. Si ya no se presentó, ya no es mi problema, porque ya tuvo la segunda oportunidad. Está en la unidad 2, a ver, ya está ahorita, ya se los activé. En la unidad 2, sección de rebote. Por favor, ya ahí entre. Sí, ya pude visualizar. Ya. Está ahí la nota del primer, las calificaciones del primer parcial. Ya. Entonces, ahí, luego se les va a poner, por supuesto, le decía que si tiene 8, tal vez le vaya 5 sobre 6. Que si tiene 10, ya es seguro que tiene 6, ¿verdad? Entonces, el examen vale 4. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, Nurka, dígame. Niño, Miss, hay un foro en el cual usted no me ha calificado, y ese foro fue grupal. ¿Ya? No sé si podría ver para que me ponga la nota. Nurka Triviño. Sí. ¿En qué fecha? Dígame la fecha. Dígame la fecha. Yurka, dígame la fecha. 24 de noviembre. De noviembre. ¿Sí lo subió usted su documento? Yurka, ¿lo subió? ¿Sí subió? La compañera, ¿lo subió? No. ¿Qué les dije yo? A ver, ¿quién estuvo presente en ese foro que se hizo? Profe, yo todos, ¿verdad? La misma complicación de la compañera, pero ese foro fue grupal y... Ese foro fue grupal y cada uno tenía que subirlo. Yo lo estaba evaluando acá, ¿verdad? Y cada uno tenía que subirlo. Ahora, ese foro, como yo lo estaba también evaluando acá, que era grupal, yo le puse una calificación y por eso les he subido una lección. En esa fecha de noviembre, yo tengo ya todo evaluado aquí. Yo porque también físicamente los estoy monitoreando para que se den cuenta. Entonces, yo lo tengo aquí, la tengo a Triviño,
a Triviño, aquí está y tiene evaluado. Eso les he puesto en la lección, se las he subido. En la lección. Si ahí no está la nota, yo sí los tengo acá. Porque aquí la razón era de que ustedes tenían que subir ese documento como grupal, cada uno en su plataforma. Pero como me di cuenta que la mayoría no lo subió porque era grupal, pero yo lo estaba calificando y por eso yo les he aumentado en la lección. Ustedes se pueden dar cuenta cuántos puntos se les han puesto en las lecciones. ¿Cuántos puntos? Aquellos que no tuvieron actuación, pues esos son los que se les ha puesto menos. Pero la mayoría les he puesto los 3 puntos porque hicieron ese foro, porque han actuado en clase y eso les ha subido a una buena nota en la lección escrita. Ustedes lo pueden constatar. Nada, una pregunta. Sí. Que si uno envía la tarea, así sea segundos después, igual en el SIP te va a reflejar como que tengas inasistencia. No. Solo cuando ya usted lo ha enviado con una hora después. 30 minutos, es una hora. Estaba revisando y la fecha del 15 de diciembre hemos hecho un trabajo de tutorización. Entonces yo lo he enviado 40 segundos después y me sale que tengo inasistencia igual. ¿Quién le puso? ¿Quién le puso la falta? Revisando en el SIU. No, pues si ya le estoy diciendo que todavía no les he subido, que todo lo que sale en el SIU es porque ustedes han ingresado o no ingresaron. Entonces yo les voy a subir las asistencias de acuerdo a sus trabajos que presentaron. Si ya lo presentaron después de una hora, ya tiene falta, porque ya es mucho tiempo que se les dio. Digan. Esther está revisando y tengo todos los foros completos, o sea, sí les he subido todo, pero hay uno que no tengo una nota, no sé, pues ahí sí, no sé, dígame usted. Está revisando y tengo todos los foros subidos, o sea. Sí, pero, mira, ahora, ya todo está bien contigo, ¿verdad? Pero date cuenta cuántos sacaste en la lección y cuántos puntos te puse para que sumen lo que tú has subido todo. No, pero o sea, yo digo que en eso del foro, no tengo nota, eso es lo que... Es que el foro era individual, no era grupal. Es lo que trato de decir es que yo ahorita revisé todos los foros que hemos realizado y sí los he subido. ¿Para qué? Sí los he subido. Tengo todos los foros subidos. Pero ya. Tengo aquí en que se llama Foro Red Grande, foro de la unidad 1, real, algo así. Ahí no tengo la nota. O sea, era el 24. Sí, ajá, y está ahí. Ahí ya, está. Por eso. Eso no está reflejado allá, porque ese foro era la reflexión individual que cada uno hacía, ¿verdad? Entonces yo los tengo acá reflejados. Tengo físicamente, los tengo a todos calificados. Y a todos los tengo con una buena evaluación, con excepción de Reyes, que ese día no estuvo participando. Pero de ahí en ese foro, a todos los tengo calificados. Y eso refleja en la lección. Sí, porque como era individual, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, y vean su lección escrita y se van a dar cuenta cuántos puntos se les ha subido. Con excepción de Seisas, que a Seisas, si se cae en el segundo parcial, tendríamos que ponerle los puntitos que le estamos debiendo, porque es la única que tiene excelente nota. Entonces no le pude subir en su lección escrita. Te felicito, Seisa. Entonces ella sí, pues estaré siempre pendiente que Natasha tenga, si se cae en alguna lección, menos en el examen, si se cae en alguna lección, entonces le aumentaré ese puntaje en lo que es tutorización del segundo parcial. No hay ningún problema. Es la única persona que le estoy debiendo puntos. Porque ha actuado en clase, tiene sus actuaciones constantemente y no le pude subir ningún punto porque se sacó 10. Natacha, felicitaciones otra vez. Sigan viendo, por favor.
Esa es su presidenta, ¿no? Bueno, ha escogido una buena presidenta. Ajá, una de las mejores. Así es. Así es. La elección más obvia. Ajá. Bien, sigan revisando. Quiero que ya se quede esto socializado y ustedes no me escriban después por interno nada de lo que ustedes, por eso ya les estoy dando el tiempo necesario para que lo comiencen a ver y en realidad si algo tienen alguna duda, así como estamos sacando de dudas a muchos estudiantes. Lo importante es que ustedes ya se vayan complacidos con lo que van a tener, ¿verdad? Licenciada, una pregunta, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuántos puntos se baja cuando un trabajo se lo presenta fuera del tiempo establecido? 2 puntos. 2 puntos. Sí. Pero depende también, porque no es que ya porque presentaste el trabajo atrasado te tengo que obligadamente poner 8, porque si no tiene buen contenido, igualmente controlando la rúbrica no vas a sacar 8, ¿no? Por si acaso. O sea, se les baja así 2 puntos, para darle la opción a que pueda ingresar el trabajo. El día de ayer ya le presenté el último deber, el último trabajo autónomo, que lamentablemente no se lo puedo presentar en estos días, porque la computadora no ha estado, la computadora está dañada todos estos días. Entonces ya el día de ayer en la noche pude presentárselo. Maridueña. Sí. ¿Te falta alguna nota ahí? En trabajos autónomos. Ya. Pero ha de ser uno solo, no tantos, ¿no? No, pues, o sea, en trabajo autónomo tengo todas las notas. Solamente me faltaba el último deber del trabajo autónomo, que era el último, y ya se lo presenté el día de hoy. Bueno, en la madrugada. Ahí sí que no te puedo decir si ya te lo... No te lo pude calificar. Porque ya en la madrugada, pues, ya por lo menos debo estar durmiendo un poquito para levantarme muy temprano. Sí, licenciada, disculpe.
A ver, estaba aquí tratando de revisar tu trabajo, Maridueña, que te mandó recién, ¿verdad? Solo tiene una introducción y tiene el desarrollo. No siguió las rúbricas, tiene solo dos carillas y la carátula. Sí, eso sea correcto. Ya, entonces eso tendrá su valor, ¿no? Porque no está con todas las rúbricas. Bien, déjame ver cuánto te sale. Ya, Maridueña. ¿Puedes ver la calificación de ese trabajo autónomo? Ya lo voy a revisar. Miss, buenos días. Sí, buenos días, Rodríguez. Sí, diga. ¿Cuántos puntos aproximadamente sube? Dependiendo, 3 puntos como máximo. Dependiendo las actuaciones en clase. Es que, o sea, Rodríguez Peña, déjeme ver. Sí, yo sí, sé que... 3 puntos tiene. Por eso, tienes 3 puntos subidos. Porque En el archivo Excel que subió al segundo parcial, sale que tengo 6,5. A ver, ¿qué segundo parcial? O sea, en la parte de la sección de rebote que subió. A ver, no, espérese, hijita. Aquí, ¿usted cuánto se sacó en el examen, en la lección escrita? 5, mis. 5, pues por eso, 5, pues. Eso, uh-huh. Ya. Eso va líquido, ¿verdad? Ahora, sí. se le ha sumado
Para que mejore esa lección escrita, porque ustedes ven como nota mismo, que no es que han sacado ese valor, se les ha subido como máximo 3 puntos, dependiendo de las actuaciones en clase, de la exposición del foro que hicieron la vez pasada, y todo lo que han trabajado se les ha subido 3 puntos, a la mayoría. Por eso usted debe darse cuenta que en la lección escrita tiene más. Ya, perdón, gracias. Ah, ya, ok, listo. Sigan revisando, por favor. Licenciada, sí, dígame, Maridueña. Con la nota del trabajo grupal del 11 de enero, ahí me aparece que tengo 0 y usted me calificó con 10. Yo lo hice, o sea, individualmente. A ver, Maridueña. Sí. La exposición de ahora último. Sí, el de la exposición era último, pero ¿cómo se llama el trabajo que hicimos? El del artículo científico. ¿Del artículo científico? Sí, de la exposición, del trabajo grupal, que usted mandó ese día, que un día, creo que fue la semana pasada, el día martes de la semana pasada, que había que hacer un resumen. Pero fue el artículo científico, que después hicieron ustedes las diapositivas para la exposición. Sí, sí, ya. Sí. ¿Y está calificado? Pero ahí me parece 0 en el Excel. Ya le voy a ver. Sí lo tengo evaluado. Y ahí usted tiene, por eso se le aumentaron, ahí está aumentado los 3 puntos, porque está la actuación en clase, ¿verdad? Ya le voy a ver. Profesora, una consulta. ¿Cuál es el foro del 27 de noviembre? Un ratito que estoy viéndole al compañero. Ahí tiene que estar, hijito. Véalo bien ¿qué es lo que presentó? Sí, ya revisé bien. Sí, sí tengo el 10. Me confundí con el trabajo autónomo número 6, que tenía el 0. Ya, está bien. Ya, mi hijito.
Licenciada, disculpe, ya no vamos a hacer nada por el momento. Ya yo verifiqué mis promedios, tengo ya, ya, un ratito que les voy a tomar la foto, por favor. Ya, dos segunditos, por favor, déjenme ver, porque parece que está confundido, Maridueña. Porque sí tiene nota ahí. Maridueña, sí tiene nota. Sí, licenciada, sí, bien. Por eso le dije antes que me había confundido con el trabajo autónomo número 6. Ah, ya. Sí, no ya, tenía okay. Nota. Ya, ya, listo. Ya. Bien, chicos, prendamos por favor las cámaras para poder tomar la foto. Yo creo que hasta ahorita ya no hay ninguna, no tienen ninguna duda. Si acaso tiene alguna duda, el que tiene dudas, por favor se queda, ¿no? El resto sí podemos salir, porque todavía tenemos unos 5 minutos más para poder trabajar en la plataforma. A ver, enciendan las cámaras, por favor. Carrera, Macías, Villasís. Te veo en la oscuridad, Carrera. Te veo en la oscuridad. Así no me vas a poder dar examen. Tienes que poner una lamparita cerca para que se te vea bien la cara. Bien. Chicos, al frente. 2, 3. Ahora. Muy bien. Gracias. Pasen bien. Buenos días. Que salgan bien los próximos exámenes. El examen pues va a ser bastante parecido al que les tomé en la lección escrita, así que un poquito más de importancia a esas diapositivas que yo les he mandado, ¿no? Revísenlas bien y ténganlas ustedes en su mano. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos despedimos. Pasen bien, chicos. Felicidades. Hasta el día viernes. El día viernes comenzamos el examen a las 11 de la mañana. Voy a esperar unos 10 minutitos, de pronto 11 y 10. Abrimos la plataforma desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día, el día viernes. Desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día. Si ya usted ingresa un poco atrasado, ya es su problema, ¿sí? Entonces, el examen dura 60 minutos. Las preguntas son parecidísimas a las que ustedes hicieron ya la lección. Y por ende, pues, cómo dirigirse, cómo son las preguntas conmigo, ¿no? Son muy claras, son muy detallosas de todo lo que se ha dado dentro de la asignatura y de pronto es lo que ustedes tienen cómo poderse guiar cuando revisen las diapositivas. Bien, buenos días, pasen bien.